de peso completo en las 200 libras. Butch, este hombre ha ganado las últimas tres peleas. Está enfrentando a un hombre que viene clasificado, tiene marca de 10-2, tiene 9 knockouts, quiere decir que tiene dinamita en los puños, ha ganado 3 peleas, lo que quiere decir que antes de eso, pues había tenido entre este que es Calvin Brook, 4 ganadas, 0 perdidas, 0 empates, con 3 knockouts en su haber para el exolímpico. Pues la verdad, 2-9 knockouts para Woods, 4-0, 3 knockouts para Brooks prácticamente. Las ventajas para Brook en el peso, un poquito en el alcance, no, en la edad sí. Así es de que en pocas palabras, Brook es el invicto, es el hombre que llega como recio favorito. Vamos a ver si logra eso, traducirlo a un triunfo. Jimmy Lero Jr., Rubén Carrión. Películas del oeste. La regla de tres caídas no está en efecto ni hay cuenta de protección. La campana no salve ningún asalto. Solo el referee puede parar el combate. Y si hay un choque de cabezas accidental antes de 4, se para la pelea. Es nula. Más allá de 4, se van a las tarjetas. Nosotros vámonos a la acción. Esta es la estación Sunset. Este es Fox Sports. El servidor Luis Moreno, Fernando Páramo en este primer round. Calvin Brook, el hombre a que tenemos precisamente de amarillo, enfrentando a Sean Woods, el hombre de blanco y azul. Un poco más alto, más estirado el exolímpico. Nada de temor por parte de Woods y ya le está costando. Pelea en corto rápidamente, buen juego de cintura por lado y lado, tanto de Brook como de Sean. Cuando ahí vemos rápidamente a Woods, que es el que trata de abrir con su jab de izquierdo, trata de meter el 1-2, pero metió el codo en reversa cuando pasó. Intercambio de golpes, ahí está rápidamente Brook. Brook, quien trata de echar hacia atrás rápidamente a Woods, se defiende. La mejor técnica, lógicamente, la de Brook, quien tiene o tuvo 184 peleas como aficionado, de las cuales ganó 147 y perdió 37. Es un peso completo de los llamados chicos, recto de zurda y la derecha por encima rápidamente que le entraron a Woods, quien se tambaleó ligeramente, las rodillas se le hicieron de chicle por el momento. Zurda cruzada ahora a la parte derecha del oído del peleador Sean Woods. Empieza a controlar el combate Calvin Brook. Está a punto de ahora sí, se le doblaron las piernas, zurda en uppercut. Vuelve nuevamente, recto derecha, la zurda, la derecha que entró en forma de upper, sigue tratándose de contener, upper cortito de derecha y puso rodilla sobre la tierra, sobre la lona. Y fue lo mejor que pudo hacer, lo estaban conectando, logra, trata o por lo menos se recupera un poco, vamos a ver si logra salir adelante, algo que se ve difícil. Ahí está Calvin Brook, viene rápidamente por el oponente que trata de amarrarse, no sabe amarrarse este muchacho Wood. La verdad, trató de buscar el amarre, no pudo, lo cruzaron con la zurda. Trata de meter la derecha en larga. Sin embargo, Brook está mucho más completo, lógico. Ahí zurda, cortita y nuevamente rodilla sobre la lona, la segunda caída en este round. Le recordamos, la caída de tres caídas no está en efecto, sin embargo, si Rubén Carrión lo ve mal, debe parar el combate. El primer round, ya dos caídas para Sean Wood. Recto derecha, uppercut de derecha. Y creemos que eso es todo. Tercera caída y es todo, dice Carrión. Es todo, dice Carrión. Tres caídas, está en malas condiciones Sean Wood. Y a la gente no le gusta bastante esto, ¿eh? Pero por lo que sí es un hecho es de que Sean Woods empezó lanzando golpes. Un peleador que sí pega. Rubén Carrión el primer round. Contest, the winner by way of technical knockout and still undefeated, the boxing banker Calvin, Mr. Sure Right Brook. Sigue invicto en 5 combates, tiene 4 knockouts. 2.42 fue todo lo que ocupó para derrotar a Sean Woods. Así es de que el marro hoy no funcionó. Vemos la repetición, como poco a poco empezaron a conectar a Woods, empezaron a lastimarlo. Aquí se tambaleaba ya, era la tercera oportunidad. Luis les había informado ya sobre el momento en que había sido lastimado. Aquí podemos apreciar que incluso ya no le pegaron al golpe del final, sino la acumulación de varios golpes como este. Hoy sí le pegaron el golpe final. No, este no se todavía se alcanzó a levantar una vez más después de esto. Y al final, este hombre, buen prospecto, ahí sabía que lo tenía.
Ya cuando lo había conectado era cuestión, parecía nada más de tiempo, andaba buscándolo. Y finalmente logró acabarlo. Sabía que